Si quiero encontrar a la llena, tendré que hablar con Mered, el contacto de Apolodoro. Un mercader en algún lugar de este mercado. ¡Bienvenido a mi puesto, viajero! ¿Y bien? ¿Qué te parece? Mierda. ¡Pues lárgate! Ah, aún no he acabado. Pero no ves. No tengo nada más que enseñarte. Pero sí que contarme sobre la hiena. Ah, bien. Resulta que eso es el artículo más caro que tengo a la venta. Menuda gracia. Entrega bajo pago. ¿Te llega para hacer el intercambio? Toma, tu ridícula tarifa. ¿Qué puedes decirme? Hiena no es su nombre verdadero. Calma, calma. Ha sido un intento de chiste fallido. ¿Dónde puede estar? Se llama Halicet. Hazme un favor. Unos clientes se llevaron mi caballo tras una discusión. Están acampados en una cantera al sur. Toma mis hombres y recupera mi caballo. Entonces te daré lo que buscas. Bah. No entiendo cómo puede llevarse bien Apolodoro contigo. Me lo conseguirás. Si es que Apolodoro quiere que siga a su servicio. ¿Eres muy amigo de Mered? Ah, poco. Es un aliado necesario. Normalmente Mered no suele aliarse con protectores. No confía en las autoridades. Pero paga bien. Y hay pocos que paguen, siquiera en Giza. No puedes fiarte de nadie. ¿Me podéis contar algo sobre la hiena? ¿Esa tal Halicet? Si decimos una palabra, seremos su comida. Buen intento. ¡Vamos! ¡En guardia! Tenemos que recuperar un caballo.
Este será el caballo de Mered. Pero olvidó mencionar que sus clientes eran bandidos. ¡Has vuelto! ¡Pero mira qué bien! Se te olvidó mencionar que estaba en posesión de unos bandidos. ¡Qué despiste! Bien. Más fuerte que el mío. ¿No habías dicho que era el tuyo? Sí, sí, claro que lo es. Me has hecho un gran favor, amigo. Ahora cumple tu promesa. Mi palabra es mi palabra. Pero tengo que pedirte otra cosa. ¡Bah! ¡Basta de juegos! De acuerdo. La hiena vive en una cueva, de esas colinas de ahí. Vaga por el desierto día y noche en busca de sílice. Benditas lágrimas de los dioses. Es mejor no contar lo que les ha ocurrido a los que han interferido. Como esto vuelva a ser otra pérdida de tiempo, no solo mis palabras golpearán tus oídos. Te lo prometo mil veces. No hay razón para enfadarte. ¡Intenta salir con vida!
qué tendrá una de sus mascotas encerrada? Esto será la guarida de la hiena. Pero ni el rastro de Haliseth. Mered no estaba mintiendo. Tendría que averiguar a dónde fue. ¡Por favor! ¡Sácame! ¡No quiero morir! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Sácame! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No dejes que me lleve! ¡Eh! ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Piedad! Gracias, Medjay. La hiena, ¿dónde está? No lo sé. Soy el único que queda. Hace horas que se llevó a los demás. ¿A dónde los llevó? ¡Los asesina! ¡Estoy seguro! Ella, sus manos... ¡Oh, dioses! ¡Sus manos están ensangrentadas! Ve en paz, amigo. Eres libre. Yo me ocuparé de Haliseth. ¿Cómo consigue prisioneros Haliseth? ¿Y para qué? La tumba de Jufu. No ha escatimado en detalles. Ah, no ha terminado. La encontraré aquí. Me acercaré a las pirámides. Hienas. Haliseth estará dentro.
osa entrar aquí, donde el silencio se ha hecho en ella? Un Medjay que ha subido muchas dunas para encontrarte. Escóndete si quieres, Jenna, pero esta tumba no te protegerá. Te exijo que te detengas. Da media vuelta y disculparé esta intrusión. Lo de Siwa fue una intrusión. Escritura arcaica, del Imperio Antiguo.
Pobre loco, soy Iset, la que posee la magia. Este es el hogar de los dioses. ¿Qué clase de maldad estará tramando? ¡Largo! ¡No puedes molestar a Osiris! Esta trampilla, ¿qué estará protegiendo? ¡Hereje! ¡El vigilante! ¿Qué sitio es este? Una tumba bajo una tumba. ¿Aquí es donde te ocultas, hiena? ¿Qué espantos sucederían aquí? Un lugar tenebroso con una ventana a los dioses. ¿Qué clase de ritual está realizando? Ofrendas a Osiris, el protector de los muertos. ¿Qué clase de ritual está realizando? Haliset dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? Haliset dibujó aquí estos símbolos. ¿Intentaba descifrar su significado? Sigue caliente. Y un cuchillo ceremonial. Aquí hubo un sacrificio. El sarcófago está decorado con diosas de la madre. Tiene símbolos extraños grabados por doquier. Creo que ya sé lo que Haliset trataba de conseguir. Haliset hacía un ritual. Comenzó invocando a Osiris con ofrendas. Mató a sus presas con un cuchillo. Guardó su sangre con un oscuro propósito. Intentaba aprender estos símbolos. Debió encontrarlos aquí. Después de aprenderlos, los grabó aquí. Y finalizó el ritual con una última oración sobre el sarcófago. Haliset se trata de devolver la vida a alguien. ¿Pero quién yace aquí? Un niño. ¿Perdiste a tu hija? ¿Qué va? Su descanso es temporal. Has interferido en su nuevo despertar. Fuisteis tú y la Orden quienes destruisteis esta tumba. ¡Haliset! ¡No oses pronunciar mi nombre! Los labios de un blasfemo como tú no son dignos de él. ¡Soy una buena madre! ¡No! ¡No eres digno rival, rata! De todos aquellos que han venido antes que tú. Ven, enfréntate a mí. Tu sangre será parte de la resurrección de mi hija. Te enterraré en la arena, idiota.
enseñaré lo que les ocurre a los que profanan la tumba de mi hija. ¡Ya! Solo he venido a por ti, Yena. No metas a los dioses en esto. Has violado el recinto de descanso de ese intruso. Los dioses ya están involucrados. Y correrás la misma suerte que todos los intrusos anteriores. ¡Te voy a matar! ¡Buscando lo imposible, Halyseth! ¡No hay magia que pueda hacer volver a nuestros hijos! ¡La mía va a hacerlo! ¡Gracias al poder de los anteriores a nosotros! ¡Antes solo había dioses! Hubo algo entre los dioses y nosotros. Este es su regalo. Se apaga sin ese a mi lado. ¡Da gracias! Porque tu sangre la hará volver. ¡Tu hija está muerta, Halyseth! ¡Nada la hará volver! ¡Nada puede hacerlo! ¡Salvaré a mi hija, cueste lo que cueste! ¡Basta ya de fútil parloteo! Tal vez hagas caso a mi arma, Yena. ¿A esto envían en pos de mí? ¡No llegas ni a pulga de mis bestias! Lo que deberías hacer es entregarte, Halyseth. Comprendo tu dolor. ¿Paseo ya entre los muertos? Un justo final. Mancillas a los muertos y das alas a los asesinos de mi hijo. Todo por puro egoísmo. No. Solo reuní a sílice para alimentar la piedra mágica de los que vinieron antes.
Lo has visto, ¿verdad? Solo había que aprender los símbolos. ¡No era para nosotros! Ahora no tiene importancia. Quise proteger a mi hija, viva y muerta. Y he fracasado. ¡Osiris! ¡Permite nuestra reunión! Está sola en el campo de juncos. ¡He de permanecer por siempre en la Duat! ¡Solo quiero estar con ella! ¡Por favor! Ojalá encuentres a tu hija en el más allá, Haliseth. Que el señor de la Duat te guíe.